Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Canal 49, edición en viernes. No lo pude subir ayer porque pues llegué tarde del viaje, pero señores, este programa se lo dedico a mi amigo Yader Rodríguez. Les voy a platicar todo mi viaje a San Francisco, la paliza a los vaqueros, el jugador dorado, las posiciones del este. Hay un top 10, señores, así que hay muchas cosas de qué hablar. Agárrense porque comenzamos. ¡Con señoras y señores, entramos en la semana 6 de la NFL. 5 semanas ya son historia en la temporada 2023-2024 y ya asoman los mandones en las conferencias y en la nacional solo 2 invictos. Pero ningún equipo tan convincente y dominante en las 3 facetas del juego como los San Francisco 49ers, que dominaron de principio a fin a la que se suponía era la segunda mejor defensa de la liga, la que más robaba balones, con jugadores como Micah Parsons, Stephen Gilmore o Vander Esch. Simplemente Dan Quinn no encontró respuestas para la mente de Shanahan y el arsenal ofensivo de los de la Bahía. 42 puntos se comieron los Cowboys y pudieron ser más si los Niners hubieran querido hacer algo escandaloso, pues casi al inicio del cuarto cuarto ya se jugaba con muchos suplentes en el terreno de juego por parte de San Francisco. Un concierto de touchdowns, una cátedra de cómo mover el balón, controlar el reloj y distribuir el juego fue lo que dieron los 49ers, no solo a los vaqueros, sino a toda la NFL. El mundo entero contempló la realidad de los de Dallas y el poderío indiscutible de los de San Francisco, con 3 touchdowns del señor Cero Miedo, George Kittle, uno de McCaffrey por tierra, otro de Kyle Juszczyk por aire y uno más de Jordan Mason por la vía terrestre. Moody perfecto en puntos extra y muy buenas patadas de kickoff, al igual que Wisnowski en los despejes y qué decir de Ray McCloud ganando yardas en los despejes y dejando a San Francisco en excelentes posiciones de campo. Pero no dejemos de lado a una defensa que robó 4 balones, 3 intercepciones y un fumble provocado por el líder de esta D, el señor Fred Warner, que dicho sea de paso dio un juegazo y hoy por hoy es el mejor linebacker central de la NFL. Con su intercepción, una captura y un fumble forzado, más todo lo que hace dentro del campo, es simplemente irreal. Bosa media captura más a la cuenta, Hargrave un muro en el centro de la línea, Lenoa y Ward el mejor juego en la temporada, y un Isaiah Oliver que fue quemado en el único touchdown de Dallas, pero que mantuvo a raya en gran parte del partido a CeeDee Lamb. Dak Prescott volvió a ser evidenciado por una defensa elite y demostró que está lejos de ser considerado un quarterback top en la National Football League. Pero en San Francisco, el que sigue dejando con la boca abierta a propios y extraños es el señor más relevante del mundo. Brock Purdy sigue creciendo y asentándose cada vez más y más en el campo. El 13 de los Niners se fue con 252 yardas, 4 touchdowns, 0 errores, un radio de 83.5 y un rating de 144.4. Lo que está haciendo Purdy con esta ofensiva es una locura. La manera en que maneja los tiempos, la puntería, la toma de decisiones, los pases a ventanas tan cerradas, cómo se mueve en la bolsa, cómo tira las bandas, tira pases de más de 10 yardas como nadie en la NFL y la tranquilidad que demuestra en el terreno de juego realmente son de miedo. Es increíble que este chico en apenas su segunda temporada y 11 juegos como titular parezca un veterano de 6 o 7 años. El año pasado muchos analistas aseguraban que los 49 estaban a un quarterback de ser campeones y un servidor no teme decir que ha llegado el quarterback que tanto habíamos estado esperando. 42-10, la paliza más grande en la historia de esta rivalidad. Acabamos de presenciar historia y esto apenas comienza. Inevitable no hacer mención del juegazo que dio Fred Warner o George Kittle y en general de todo el equipo, pero los números, las actuaciones que rozan en la perfección y lo que nos ofreció el domingo Brock Purdy, nuestro mariscal de campo, lo hace el jugador dorado de la semana 5 en Canal 49. Straight games with a touchdown.
Así queda la división oeste de la Conferencia Nacional después de 5 semanas. Y bueno, como lo prometí, ahí les va la crónica de cómo un servidor vivió su aventura en San Francisco, la tierra de los dioses, este fin de semana. Viernes 6 de octubre de 2023. Llegaba la hora después de tanto tiempo, 44 años para ser preciso, y salía de la casa de todos ustedes acompañado por Karina, mi novia, y mi hermano, que amablemente nos llevaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Afortunadamente, no me queda tan lejos el aeropuerto y fue relativamente rápido. Llegada normal, cambiar algunos dolarucos y ya saben, todo el engorroso proceso de la documentación y tal. Abordamos por fin el avión y partimos a lo que sería el viaje más emocionante de toda mi vida. Aproximadamente 4 horas más tarde, ya estaba en San Francisco. Bajamos del avión y no podía creer que ya estaba en la tierra de los dioses. Emocionado al mil y ni siquiera había salido del aeropuerto. Jamás tuve roaming y me desesperaba no poder comunicarme con Yader. Afortunadamente mi novia sí, y ya estaba casi por llegar por nosotros. Llegó en su camioneta con banderas de los 49ers y fue inconfundible. Nos llevó rápidamente a conocer lo que fue el Candlestick Park, que ahora son unos edificios habitacionales y no sé, pero me dio mucha nostalgia ver que ya no existe ese estadio donde miré tantas y tantas glorias de los 49ers desde mi niñez. Pero bueno, pasamos a cenar algo y a su casa, alguna cerveza para relajarnos y a descansar porque había que estar listos para la aventura del próximo día. Sábado 7 de octubre de 2023. Nos levantamos relativamente rápido y después de almorzar algo y un muy necesario baño, salimos a conocer el área de la bahía, o al menos lo que se pudiera, en un solo día, porque hubo un irregular saturado San Francisco, supongo por ser el juego de los Niners y que el lunes fue feriado en algunos estados de USA. Pero bueno, lo primero y más necesario, lo que necesitaba contemplar con mis ojos era el Levi's Stadium, y mi amigo Yader, junto a su esposa Mariela, nos llevaron junto a sus nietos a conocerlo. Aproximadamente 40 minutos para llegar, pero Yader conoce la ciudad de arriba abajo y fue súper rápido, y bueno, allí estaba. Los ojos se me iluminaron, el corazón se me detuvo y los nudos en la garganta aparecieron inevitablemente. Me sentía como niño llegando a Disneyland. Nunca he ido, pero supongo que así sienten. El solo hecho de caminar hacia él ya me ponía la piel de gallina. Era algo tan surrealista verme allí. En fin, entramos y corría de un lado a otro para sacarme fotos con todo lo que veía. Las estatuas de Dewey Clark y Joe Montana, ante la que no pude más que inclinarme y adorarlo como el dios todopoderoso que es. Los guantes, el balón, el piso, etcétera, etcétera. Luego, a la tienda, y pues más se me caía la baba al ver todo lo relacionado con los 49ers. Me quería comprar todo, pero no me alcanzaba para nada. No es cierto. Sí compré algunas cosas, pero de verdad que me quería llevar todo. Sobre todo porque, como todos sabemos, aquí en México es muy complicado encontrar cosas así. Como sea, una experiencia única estar allí y ver la magnificencia del estadio. Hasta los más pequeños detalles me tenían con la boca abierta, y las emociones me inundaban, pues recordaba cómo mi padre alguna vez quiso que fuéramos y ya no se nos pudo dar. Al estar allí, sentí por momentos que él me acompañaba y lo veía a través de mis ojos. Y es que si no fuera por él, no habría conocido este hermoso deporte y no habría nacido el amor por este hermoso equipo. Pero bueno, de allí salimos a comer algo. El buen Yader y su mujer nos invitaron a comer muy rica comida nicaragüense, de la tierra que los vio nacer. Muy rico pero muy abundante, y como comprenderán, soy de estómago chiquito, así que ni de chiste me lo acabé todo. Como sea, barriga llena, corazón contento, y vámonos al centro de San Francisco para conocer la famosa calle de las Rosas. No sin antes pasar por el estadio de los Gigantes de San Francisco y los Golden State Warriors. De lejos pudimos ver la extinta cárcel de Alcatraz y una parte del Estado Dorado que no es tan agradable y que no se muestra al mundo, pero pues se vive un problema de mucho vagabundo, sustancias y pobreza por ahí. Y en contraste, automóviles que ya se mueven automáticamente sin necesidad de un conductor. Por fin llegamos a la calle de las Flores y fue algo realmente chistoso sentirme allí bajando entre tanta curva, pero fue algo que no imaginé nunca hacer. La verdad es que fue más rápido de lo que creía, pero ya puedo decir que anduve allí. Y bueno, antes de que nos cayera la noche, vámonos al Golden Gate. Mucho tráfico, mucha gente, inusual según Yader, pero poco a poco nos fuimos acercando y desde que lo vi, a lo lejos nuevamente me quedé pasmado. Allí estaba el que tantas veces había visto en la televisión, el que tantas veces he utilizado para mis videos y la imagen que me viene a la mente, además de los 49ers, cada vez que se menciona San Francisco. Llegamos por fin y aunque intentamos parquearnos para caminarlo, fue imposible.
imposible y lo recorrimos en la camioneta, pero yo no dejaba de maravillarme. Increíble y mágico pensar que estaba allí y no sé qué más adjetivos ponerle, pero no nos íbamos a quedar con las ganas de caminarlo. Y pues del otro lado sí hubo parking y ahí vamos a caminar por el increíble y majestuoso Golden Gate con un viento de los mil demonios al que le debo haberme agripado horriblemente. Pero no me arrepiento, corrí como niño junto a mi novia por ahí en un momento más que mágico y con tantas cosas en la mente y en el corazón. Y todavía como cereza del pastel, Jader nos llevó a la parte de arriba de una colina para contemplarlo desde un ángulo aún más impresionante. Les dejo la postal de lo que pude ver con mis propios ojos. Nos cayó la noche y de regreso a casa, porque venía lo mejor el día siguiente. Domingo 8 de octubre 2023. Llegó el día, el partido más esperado de toda mi vida. San Francisco 49ers versus Dallas Cowboys en el Levi's Stadium. Y para serle sincero, casi no pude dormir de la emoción. Me desperté como un día de reyes, casi saltando de la cama, a bañarnos, prepararnos, ponernos toda la armadura, pues era un día único y especial. Mi outfit constó de mi jersey de Canal 49, mi gorra color Niner y debajo, la primera camiseta que tuve de los Niners. En realidad, siempre me ha quedado grande, pero es la primera cosa que tuve de los 49 a los 9 años. Me la regaló mi papá y desde entonces la conservo. Además, por muchos años fue lo único que tenía del equipo, así que tenía que llevar toda la energía y buena vibra al estadio. ¿Están de acuerdo? Nos fuimos a comprar los souvenirs, carne, carbón, refrescos, cervezas, etcétera, y todo listo, al estadio, a acabarnos la garganta y el corazón apoyando a los Niners. Todo el camino escuchando canciones de los 49 y hasta mi tema de Go Niners pusimos. Llegamos relativamente rápido, pues salimos temprano antes de todo el caos. Nos estacionamos afuera del estadio, se armó la carnita asada, unas cervecitas, refresco. Allí saludamos a algunos Niners y por allí me encontré a Jorge Otamendi, presidente de la Faithful Chihuahua. Por ahí le dejé su camiseta de Canal 49 al buen Roal Torres. Espero ya la tenga en sus manos. Alguna gente se acercó a tomarse foto con la bandera de Fiel a México, regalo del buen Hugo Montero del año pasado. Y con ella anduve en todos lados. Todo el desfile de fieles y fieles por todos lados. Y claro, uno que otro vaquero. Pero la legión Niner presente cañón. Llegó el momento de entrar al estadio y nos fuimos caminando un par de cuadras, y ya dentro en el estacionamiento, el tailgate. Una locura con los fieles y los clubes de todos lados. Autos tuneados, música, bailes, comida, bebida y muchos personajes realmente fascinantes. Y pues vámonos adentro del estadio. Todavía pasamos a una de las tiendas de los 49ers allá adentro a comprar algunas cosas más. Fuimos subiendo, se vivía y sentía ya el ambiente, y desde arriba se veía tanto el campo de juego como el campo de prácticas de los 49ers. Pero bueno, ya nos ubicamos en nuestros asientos, que debo decir fueron perfectos. Al ser la sección 412 pensé que se vería muy lejos, pero ni mis fotos ni mis videos le hacen justicia a lo bien que se veía todo desde casi la yarda 50. Muy bien pensada la construcción del Levi's Stadium en ese sentido. Por ahí me encontré al buen Isaías, que me saludó porque me andaba escribiendo en el canal y me tenía justo enfrente de él. Fue un gustazo saludarte, amigo. Se vino la introducción de los jugadores, la ovación a los Niners y obviamente el abucheo a los Cowboys. El himno nacional de Estados Unidos, los Jets pasando por el estadio, juegos artificiales, el volado y listo. A las 5:20 en punto, hora de California, empezaron las acciones. La emoción a tope, gritos a la ofensiva de los Cowboys, celebraciones con todos los fanáticos en cada anotación o jugada defensiva de los Niners. El sol pegando con todo en nuestros rostros, pues nos tocó del lado del visitante, pero fue cayendo poco a poco hasta darnos una vista increíble de la cancha de Levi iluminada y con unos 49ers arrastrando a los vaqueros. La afición vaquera intentó participar en la fiesta, pero les duró muy poco el ánimo. Todo se pintó de rojo y dorado y la fiesta fue californiana. Marcador final 42 a 10 a favor de los 49ers y me sentí en el cielo, contemplando historia ante la paliza más grande de los 49ers a los Cowboys en la historia de la rivalidad. La sonrisa aún no se me borra hasta el día de hoy y lo que viví este fin de semana lo atesoraré toda la vida. Me lo llevaré a la tumba y allá donde me reencuentre con mis padres lo llevaré por siempre. Pero bueno, llegó el momento de abandonar el estadio con mucha nostalgia y tristeza a cada paso que daba al salir del Levi, el cual espero volver a pisar alguna vez en mi vida y haré todo lo posible porque así sea, se los prometo. En los túneles de salida la fiesta Niner continuaba, los vaqueros avergonzados de su equipo y los fieles más que felices dirigiéndonos a nuestras estancias u hogares después de tan increíble actuación del equipo. Más de una hora de regreso, pero tenía que llegar a platicar con todos ustedes y allí estuvimos un ratito, compartiendo, muy cansado pero muy feliz. Acabó la transmisión, alguna plática con Jader antes de dormir y a descansar. Lunes 9 de octubre 2023.
Salimos ya en la noche de San Francisco, escala en Houston, y me encontré al buen Juan Charlie, ganador del casco de los 49ers del año pasado. Platicamos un poco y claro, la foto del recuerdo. Arribamos a la Ciudad de México cerca de las 9 de la mañana, cansados, con sueño, yo agripado, pero más que feliz y bendecido. Y aquí es donde quiero agradecer con todo mi corazón a mi hoy hermano, Yade Rodríguez, que sin ni siquiera conocerme en persona, me abrió a mí y a mi chica las puertas de su casa. Nos llevó a conocer la bahía, nos invitó a ver el juego, al estadio, y se portó como un verdadero amigo en toda su definición. No tengo más que palabras de agradecimiento para ti, amigo. Gracias por ayudarme a cumplir un sueño que tuve desde pequeño. Ver jugar a mis 49ers en su estadio y contra los vaqueros simplemente es increíble. Gracias por tu tiempo, por tu disposición, atenciones, amabilidad y hospitalidad. Aquí en México tienes tu casa y un amigo para siempre. Yo sé que mis ángeles te lo agradecen desde arriba y sé que la vida te va a dar lo que te mereces porque eres un hombre de un gran corazón. A tu mujer, gracias por aguantarnos y por la camisa de los Niners para mi Floki. Este domingo la estrena sí o sí. A tu niña por brindarnos su espacio y a tus tres angelitos, Rey, Mariela y Ángel. Nunca vi tanta energía en tres niños. Les mandamos un abrazo y esperamos verlos más adelante nuevamente. Y por último, gracias a todos ustedes aquí en Canal 49, que me han dejado entrar a sus casas, en sus celulares, tabletas o computadoras y que siguen apoyando a este canal desde 2018, que empecé con esta aventura. Gracias porque seguimos creciendo y haciendo una gran familia. Y definitivamente, sin todos ustedes, esto jamás habría sucedido. Como les dije en la plática postgame, soy un fallo en la Matrix, pero deseo de todo corazón que todos alguna vez lo seamos. ¡Go Niners! Los Browns son un equipo inconsistente, o al menos eso muestra su calendario. Le pasaron por encima a los Bengals y a los Titans, pero cayeron con los Steelers y con los Ravens. Tienen una ofensiva situada en el lugar 21, la quinta mejor corriendo el balón, pero de las peores lanzando el ovoide. Y anotan escasos 19 puntos por juego. Pero a la defensa tienen la mejor de la liga, pues en 4 semanas solo permitieron 196.8 yardas por juego, son los mejores contra el pase y los cuartos mejores contra la corrida. Además, los segundos mejores en puntos recibidos con 15 por encuentro. Pero aquí hay dos puntos. La semana pasada descansaron y eso estadísticamente y sobre todo a la defensa les ayuda enormidades. Y el haber tenido dos semanas para preparar el juego contra los Niners y jugar de locales también son puntos a su favor. San Francisco viene de jugar domingo por la noche y aunque literal fue un día de campo inesperado contra Dallas, es menos descanso que el de los Browns. Pero San Francisco en este momento tiene la tercera mejor defensa de la liga, 12 contra el pase, donde ha ido subiendo, y la segunda mejor contra la corrida, y la mejor en puntos recibidos con tan solo 13.6 por partido. A la ofensiva, los Niners son la tercera mejor de la NFL, 8 por aire y 3 por tierra, promediando 33.4 puntos por juego, segundos en la liga en ese rubro. Purdy está jugando a nivel MVP y con todas las armas disponibles, luce complicado para los de Cleveland. Si San Francisco logra estar físicamente listo para la visita a la perrera, enfrentando a un equipo no muy balanceado que cuando quiere juega bien al fútbol y que además viene más descansado, se puede sacar el juego con inteligencia y consumiendo el reloj. Shanahan tendrá que atacar a esta defensa utilizando mucho a George Kittle, pues los Browns son de las peores defendiendo a las alas cerradas. Detener su ataque terrestre fundamental, pues por aire no son muy peligrosos, y aún falta ver si Deshaun Watson estará disponible para el domingo. Complicado avanzarle a los Browns, pero no tanto detenerlos. Un juego complicado por lo incómodo que pueden ser los Browns. Los Niners deberán bajarse ya del hype de la paliza a los vaqueros y centrarse en Cleveland si no quieren una sorpresa en la semana 6. Gracias por mandarme sus imágenes para esta que es su sección. No olviden enviarlas al correo que aparece en la pantalla.
Pablo Damos no nos fue tan mal. 9 aciertos y solamente 5 errores en semanas ya de descanso. Para un acumulado de 37 a 25, vámonos con la semana 6. Jueves por la noche, duelo divisional en el oeste de la Americana. Broncos de Denver visitan a los Jefes de Kansas City. ¿Qué les digo? Ganarán los Jefes. Ya el domingo, los Cuervos visitan a los Titanes. Los Cuervos le ganaron a los Acereros y creo que empezarán una racha. Voy con los de Baltimore. Luego los Commanders, que perdieron para mi sorpresa contra los Osos, visitan a los Falcons, que no están haciéndolo tan mal. Sin embargo, creo que ganarán los Commanders. Luego los Vikingos, con récord de un ganado y 4 perdidos, a pesar de que Kirk Cousins está dando una buena temporada, visitan a unos Osos que por fin ganaron. Creo que los Vikingos van a ganar. Luego los Seahawks, que vienen de semana de descanso, visitan a unos Bengals que parece que empiezan a levantar. Duelo cerrado, pero voy con los Seahawks. Los Santos de Nueva Orleans, que apalearon a los Patriotas de Nueva Inglaterra, se meten contra unos Tejanos que tienen un quarterback que está sorprendiendo. Creo que van a ganar los Santos. Luego los Colts, que parece que empiezan a levantar, van contra unos Jaguares que le están peleando también la división. Duelo interesantísimo en el sur de la Americana, que creo que van a sacar los Jaguares. Luego las Panteras, que es uno de los equipos que no han ganado absolutamente nada, van contra unos Delfines que se vuelven a poner como líderes en el este de la Americana. Voy con los de Miami. Los Patriotas, que tienen una temporada para el olvido ya, van contra unos Raiders que podrían irse también por esa línea o empezarse a recuperar. Voy con los Raiders. Los sorprendentes Leones, que son los líderes y mandones del norte de la Nacional, van contra unos Bucaneros que también lo están haciendo bastante bien. Los Bucaneros vienen de semana de descanso, sin embargo creo que lo sacarán los Leones. Luego los Cardenales, que a pesar de que no juegan tan mal, están perdiendo, van contra unos Rams que la han tenido complicada. Duelo interesante en nuestra división, que creo que sacarán los Rams. Las Águilas de Filadelfia, uno de los dos invictos de la NFL, visitan a los Jets de Nueva York. Si los Jets tuvieran a Aaron Rodgers, iría con los Jets, pero como no lo tienen, voy con las Águilas. Domingo por la noche, y una de las decepciones de la temporada, que son los Gigantes de Nueva York, visitan a unos Bills que están tratando de alcanzar nuevamente a Miami después del descalabro en Londres. Voy con los Bills. Lunes por la noche, y nuestras recientes víctimas, los Vaqueros de Dallas, visitan a los Cargadores de Los Ángeles en Los Ángeles. No sé por qué, pero creo que van a ganar los Cargadores. El resultado del juego de los Niners contra los Browns lo podrán ver en Twitch este viernes o el sábado aquí en YouTube en Canal 49. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, ya saben, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en todas las redes sociales que aparecen en su pantalla, vuélvanse miembros dorados, viene sorteo, hay un montón de cosas que les voy a regalar, así que vuélvanse miembros dorados, está el botoncito de gracias, y pues bueno, apoyar a los Niners este domingo 11 de la mañana contra los Browns en Cleveland. Vamos por la sexta victoria, señores, con todo. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben.